Bienvenidos a la Expo Mecánico 2020. Los saluda su amigo Cristóbal Ramos. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la charla, la conferencia que se refiere a la comprobación de los sensores de las motocicletas de inyección electrónica. Pero también es importante conocer a qué familia o a qué grupo pertenecen estos sensores, la forma de cómo están construidas, cuáles son sus alimentaciones, para que de esta forma nosotros sepamos la forma correcta de su comprobación y tengamos un diagnóstico más preciso y profesional. Continuemos. Bien, referente a los sensores de admisión, es muy importante recordar que el primer sensor que siempre vamos a encontrar en el sistema de admisión es el sensor IAT. El sensor IAT es el encargado de indicarle a la SM la temperatura, aquí está, con la que entra el aire al múltiple de admisión, porque en base a esto, la SM va a modificar el tiempo de inyección. Aquí estamos viendo que tiene 45 grados centígrados. Ahí me está diciendo un mínimo y un máximo. El sensor IAT. El sensor IAT, muchas de las ocasiones se puede contaminar con polvo y ese mismo polvo le forma un aislante, lo cual me daría una o indicaría una lectura errónea a la SM y esta SM obviamente fallaría lo que es el funcionamiento de la motocicleta, donde el ralentí ya no sería estable, sino sube y baja, sube y baja. Veamos, voy a poner en funcionamiento la motocicleta. El cambio de la temperatura no es automático, va variando y también se determina pues, la temperatura del medio ambiente. Como vieron ustedes, no hubo mucha variación respecto a lo que fue la temperatura, porque ese solamente me está indicando lo que es la temperatura del aire. El otro sensor que está en el sistema de admisión, que también podemos checar su referencia con un multímetro acorde, nosotros vayamos acelerando, su voltaje va incrementando. Sabemos que el TPS, sensor TPS, el que indica la posición de la mariposa de aceleración, tiene una alimentación de 0 a 5 volts. Chequen, una alimentación de 0 a 5 volts, mientras una señal de trabajo o un voltaje de trabajo de 0.5 no mayor a, en este caso, 4.5. Son dos parámetros diferentes. El sensor TPS, o el TP en este caso, su voltaje de alimentación es de 0 a 5 y su voltaje de trabajo es de 0.5 a 4.5. Si yo tengo el equipo de diagnóstico, puedo verificar su voltaje de referencia. Veamos. Esto lo puedo graficar con el osciloscopio, lo puedo verificar con un multímetro o en este caso con una lámpara analógica, no con una lámpara de prueba. Veamos, aquí bien, vamos a ver, me dice que un voltaje mínimo de 0.4 a 0.6, bien, en ralentí, es muy importante saber que en ralentí es de 0.5 normalmente. Voy a acelerar, ahí tiene casi, bueno, un poco más de 0.5.
voy a poner a su máxima aceleración y en su máxima aceleración, vamos a ver, tiene 4.5 volts. Este voltaje tiene que ser progresivo, ascendente y descendente, lo cual me indica que la pista del TPS se encuentra en óptimas condiciones. Si yo suelto, en este caso se viene igual, desciende cercano a 0.5 volts. También tiene resistencia, pero esa prueba normalmente no se hace, solamente la verificación o las pruebas que se le hacen al sensor TP es alimentación en los extremos de 0 a 5 volts, un voltaje de referencia en ralentí, en este caso con el acelerador sin activar o el cuerpo o la mariposa cerrada, 0.5, acelero a 4.5. Esa es las comprobaciones que le vamos a hacer al TP. Al igual, el sensor anterior que vimos, el sensor IAT, igual se le verifica una resistencia y una alimentación de voltaje de 0 a 5 al sensor IAT. El voltaje para el TP igual 0 a 5. Son los dos sensores que se encuentran en el sistema de admisión. Ya si nos metemos un poquito a lo que es el múltiple, ya se encuentra lo que es el sensor MAP. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Aquí está el sensor MAP. Bien, recordando un poco, el sensor MAP se encuentra exactamente después de la mariposa de aceleración, no antes, sino después. Me refiero ya en el múltiple de admisión. ¿Cuál es la función de este sensor MAP? La función son dos cuando solamente viene uno. Primero funcionaría como sensor VAR. ¿Qué me refiero como sensor VAR? Primero indica la altitud en la cual se encuentra la motocicleta para que acorde a eso, esta me proporcione combustible en el primer arranque. Después se comporta como un sensor MAP que está determinando la presión absoluta dentro del múltiple de admisión. Me refiero más que nada a ese vacío existente, ese vacío que se genera, porque en base a eso va a determinar cuánto combustible poner para que se mantenga un funcionamiento correcto del motor. Siempre, siempre recuerden, cada uno de los sensores va enfocado a reducir emisiones contaminantes o al menos mantenerse abajo de los límites preestablecidos por cada estado o lugar donde nos encontremos. Vamos a ponerlo en funcionamiento y vamos a ver. Bien, algo que observaron ustedes fue que el voltaje es inestable. Normalmente, los sensores MAPS me indican un voltaje estable siempre y cuando la motocicleta sea de cuatro cilindros. Cuando es monocilíndrica o bicilíndrica, es complicado mantener estable la señal, ya que el equipo como tal solamente está determinando dos pérdidas de compresión o dos pérdidas de vacío muy muy bueno, en tiempos extensos. Cuando ya la motocicleta es cuatro cilindros, esa señal se mantiene estable. Normalmente en ralentí se mantiene acorde a la altitud, pero una forma general de 1.5 a 1.9 volts. Cuando yo acelero, decrece un poco el voltaje y cuando más voy abriendo la mariposa de aceleración, ese voltaje va incrementando, incrementando, incrementando.
porque está entrando más aire y está perdiendo más vacío dentro de lo que es el múltiple de admisión. No es siempre, pero debemos de tener presente estos sensores que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Veamos. Sensor IAT. Sensor que se alimenta con 5 volts y tierra. Su función es indicar la temperatura del aire que entra al múltiple de admisión. Es un sensor tipo termistor de coeficiente negativo. Bien. Sensor TP, tipo potenciómetro, alimentación, tierra y 5 volts de alimentación. Un tercer cable donde me indica la referencia de voltaje, lo cual determina la posición de la mariposa de aceleración. Voltaje de alimentación, 0 a 5 volts. Voltaje de trabajo, 0.5 a 4.5 volts. Bien, el siguiente sensor que está en el múltiple de admisión o en la parte de admisión de forma general es el sensor MAP. Realiza dos funciones: sensor barométrico o sensor baro y sensor MAP. Determina la presión absoluta en el múltiple de admisión. Normalmente tiene tres cables: tierra, 5 volts de alimentación y un tercer cable de señal de referencia. Este normalmente pertenece a la señal de sensores piezo-resistivo, ya que un vacío es lo que hace variar su voltaje, así como su altitud o la presión atmosférica. Esos tres sensores pueden venir por separado, mas en algunos casos en las motocicletas de baja cilindrada, estos tres sensores vienen juntos: el MAP, el TP y el IAT. ¿A qué me refiero? ¿Qué llegamos a eso? Que normalmente comparten la alimentación de los 5 volts y comparten la señal de tierra. Así que solamente me quedan dos referencias: la del MAP, la del TP y nada más, porque el sensor IAT tiene dos cables. Recuerden, estos tres sensores, MAP, TP y IAT, vienen juntos a lo que le llaman un sensor híbrido, porque, o conjunto de sensores, porque vienen todos en uno. Así vienen muchas motocicletas de baja cilindrada. Si uno falla, es necesario reemplazar el conjunto de sensores, los tres sensores. Esto es concerniente a lo que es el sistema de admisión. Bien, continuemos. Continuamos con las prácticas. Esta ocasión vamos a realizar la comprobación y vamos a aprender un poco la construcción, el funcionamiento y cómo comprobar a los sensores cuando vienen combinados. Esta Yamaha R15 año 2013, ya extraímos su cuerpo de aceleración, está aquí. Aquí tenemos lo que es la válvula de marcha mínima. Vamos a acercarnos un poco. Aquí está lo que es la válvula de marcha mínima, el ralentí, y el cuerpo de aceleración tiene solamente un sensor, a lo que le llamamos sensor, unidad de sensor. Esta unidad de sensor como tal viene combinado junto con el sensor IAT, viene combinado el sensor MAP y el TPS. Lo que vamos a hacer en este momento va a ser identificar cada una de las señales para ver cuál es el TPS, cuál es el IAT, cuál es el MAP, sin necesidad de tener un diagrama a la mano. Bien, veamos.
Con la llave puesta en ignición, tengo 5 volts. No sabemos para qué son los 5 volts. Está aquí. Vamos a ver. Uh-huh. 5 volts. En el siguiente no tengo nada. En el siguiente una tierra. Rápidamente puedo concluir que es una tierra. 5 volts de TPS. Señal de retorno de TPS. Más aún no estamos seguros. Falta otras comprobaciones. 2.2 volts. Aquí puede ser el MAP, ya que si fuese el sensor IAT serían 5 volts. Aquí tengo cercano a 5 volts. Este sería el sensor IAT, sensor MAP. El sensor MAP utiliza esta misma tierra, utiliza estos mismos 5 volts, y aquí sería un retorno, mas no estamos del todo seguros. Para ello voy a conectar en el sensor acá, lo voy a poner junto y recordamos, 5 volts, tierra como tal física, esta tierra quiero pensar que es para todos los sensores, sensor IAT, y casi estoy seguro que este es el sensor de el TPS. Para ello voy a conectar una herramienta especial que me va a ayudar a hacer las prácticas más más fáciles. Vamos a ver, sin pinchar los cables, sin dañarlos, vamos a colocar esto acá y vamos a ver qué encontramos acá. Vean, tengo un voltaje de referencia. Recordamos que el TPS tiene un voltaje de alimentación de 0 a 5 volts, mientras que un voltaje de trabajo de 0.5 a 4.5. Ahí podemos llamar que es ralentí. Si acelero a su máxima capacidad, no tendría que llegar, o a su máxima aceleración mayor a 4.5. Ahí está, lo suelto y regresa al ralentí. Aquí, siguiente quedamos que era la tierra. Siguiente quedamos que era el sensor MAP. Si fuese el sensor MAP, deberíamos de tener un voltaje de 3 a 3.5 volts. Vamos a ver cuánto tenemos. No tengo nada. Vamos a ver. Aún no tengo nada. No pasa nada, vamos a colocar bien este cable para encontrar la forma de ponerlo un poco más más fuerte. Ahí está. Ahí debo de tener un voltaje de referencia. Ahí tengo 3.2 volts. Eso significa que sería el sensor varo. Una vez que arranque, este voltaje cae a 1.2, 1.5 volts, y al acelerar incrementaría acorde a la apertura de la mariposa, aceleración, siempre y cuando esté trabajando la motocicleta. El último, donde teníamos 5 volts, aquí no debemos de tener 5 volts. Aquí este voltaje tuvo que haber caído, porque es el sensor IAT. Vamos a ver, efectivamente está cercano a 2 volts. El sensor IAT está detectando la temperatura del aire que entra al múltiple de admisión. Y el primero, tenemos una alimentación de 5 volts. Estos 5 volts no deben de perderse, deben de mantenerse. Eso significa que es la alimentación para el TP. Vamos a ver que haga un mejor contacto. Vamos a colocarlo de la forma correcta, en una parte más blanda del cable, ya que si lo hacemos cercano al sensor, la temperatura hace que esté un poco más tostado el plástico y más complicado de llegar a él. Aún no tengo contacto. Voy a hacerlo directamente, lo cual no debemos de hacer para no dañar los cables, pero vamos a colocarlo aquí. Efectivamente, tengo los 5 volts, que es la alimentación. Tengo los 4.5, que es la señal de ralentí, tierra física, sensor MAP y sensor IAT. Este es a lo que le llaman el sensor híbrido. Es de una Yamaha R15.
estas comprobaciones, espero que les funcionen. Podemos hacerlas con un multímetro, podemos hacerlo con una lámpara, una PC100 Autel, pero no podemos hacerlo con una lámpara tradicional. Para eso se requiere un poquito más de inversión. Claro que también podemos hacerlo con un osciloscopio. Bien, continuemos. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con una Yamaha o una MT que viene con un problema donde la motocicleta no funciona. Vamos a ver. El cliente me dice que va manejando, de repente pasa un tope y vea, intenta arrancar y no arranca. No funciona. El foquito del check viene prendido. Para ello vamos a acercarnos y vamos a utilizar el equipo de diagnóstico, lo que es el escáner, para encontrar el problema. Me van a ayudar aquí a los maestros a poder diagnosticarlo, cuál es el problema y por qué no arranca esta motocicleta. Bien, por favor, vámonos a los ya que estamos en el menú de Yamaha, vamos a buscar los códigos presentes, por favor. Ahí están los defectos presentes. Vamos. Bien, dice que desconectemos la llave, apáguenla. Perfecto, conecte la llave. Nuevamente, vamos a buscar cuáles son los códigos. Ahí está el problema. Defectos, dice que es el sensor de inclinación, que esa es la razón de por qué no arranca. Sabemos que este sensor normalmente se maneja cercano a 1 volt para que pueda estar en una inclinación perfecta y de esa forma permita arrancar a la motocicleta. Para ello vamos a regresarnos y vamos a asegurarnos. Vaya atrás, por favor. Y vamos a ver a la línea de datos, los sensores. Vamos a buscar los sensores. Vamos a ver la línea de datos, cómo están los sensores. Recuerden que normalmente el sensor de inclinación debe mantenerse a lo que es cercano a 1 volt. Para que de esa forma la computadora habilite el encendido. De lo contrario, por modo de seguridad, no trabaja. Bien, el TPS, el sensor MAP, el IAT. Y vamos a ver, el siguiente es el, vamos a esperar. Ah, aquí está el de, no, el de la velocidad, no pasa nada. Aquí está el sensor de inclinación, vean. Dice que el sensor de inclinación tiene 4.9 volts, casi los 5 volts, desconectado. O sea, está desconectado, es la razón de por qué no arranca. Sabemos que la Yamaha está en esta parte del sensor. Vamos a ver, por favor, verifiquen si está conectado. Verifique y si es que no. Está desconectado. Está desconectado. Conéctelo, por favor. Conéctelo. Seguimos teniendo 4.9. Vamos a esperarnos que se conecte. Una vez que ya se haya podido conectar, ese voltaje tiene que caer cercano a 1 volt. Va a variar un poquito. Siempre va a variar acorde a lo que es el tipo de resistencia, lo que es el tipo de voltaje de la motocicleta. Eso es lo que va a variar un poquito. Este sensor de inclinación, recordemos que es muy importante, ya que por cuestiones de seguridad, al estar desconectado o al estar el voltaje indicando que está desconectado, es porque la motocicleta piensa o asume que la motocicleta está, como se llama, en el suelo. Es lo que asume la computadora por modo de seguridad, para cortar el combustible y chispa y evitar un incendio o algo así, un accidente más fuerte. Hace lo que, en este caso, el modo de desconexión. Veamos, ya se conectó el sensor de inclinación que está en la parte de allá abajo. Ahora el voltaje ya me marca 1.9 volts, quiere decir que está ideal, perfecto. Ahora sí, vámonos al modo de borrar códigos. Como sabemos que el problema era ese, porque estaba erróneo, vamos a regresar, vamos a irnos a los a defectos, en este caso al historial, del de abajo, ese es el defectos pasados. Vamos a borrar historial, por favor, damos OK. Me dice que yo desconecte la llave, denle OK, conecte la llave, vamos a ver si es que tuvimos éxito en lo que fue el borrado de códigos. El mismo equipo de Chiptronic me va a indicar, dice que defectos de borrados, en este caso con éxito. Salimos, por favor, atrás, y en este momento la unidad ya debe estar lista para poder funcionar. Bien, vamos a ver entonces.
vamos a poner en funcionamiento. Cerramos, abrimos. Y listo. Así de sencillo encontramos el problema con este equipo de diagnóstico para poder ir directamente al problema. Recuerden, hoy en día estamos con la tecnología en las motocicletas y se requiere un equipo de diagnóstico para su reparación más rápido y más profesional. Que tengan una excelente tarde y hasta luego. Gracias. Bien, en este momento vamos a realizar algunas de las pruebas hacia el sensor CKP. El sensor CKP, vamos, su funcionamiento es universal, es de tipo inductivo. En algunas ocasiones, el sensor CKP recibe un voltaje de la SM de corriente directa al poner la llave en ignición. No llega a subir más de 2.1 volt, pero el CKP realmente es de tipo inductivo y genera un milivoltaje de corriente alterna. Esto para indicar la posición de en este caso el cigüeñal a la SM, determinar el tiempo tanto de inyección como de la chispa. Esto solamente cuando cuenta con sensor CKP. Si la motocicleta contara con sensor CKP y CMP, el CKP indica la posición del cigüeñal para activar la chispa y la inyección, mientras que el CMP se encarga de sincronizar el tiempo correcto de la inyección de combustible. Esto es para un funcionamiento óptimo de la motocicleta. Bien, vamos a ver, esta motocicleta funciona. Mi intención no es decirles la marca de la motocicleta que vamos a revisar, porque quiero que tengamos ese enfoque de que los sensores CKP todos tienen la misma función y sus comprobaciones son de forma general. E incluso si la motocicleta es de carburador, ya no se llama CKP, le llaman bobina pickup o bobina inductiva, pero realmente su función es la misma: indicar al CDI, al TCI o a la SM la posición del cigüeñal. Bien, vamos a ver primero si funciona. Bien, la motocicleta sí funcionó. El conector, obviamente, es este. No vamos a ir hasta remover el motor o cuestiones así, no. Vamos a ir a un conector práctico donde vamos a desconectarlo. Tenemos dos partes, este que va hacia el SM y este que viene del CKP. Dos cables. Sabemos que uno es tierra, y en uno va lo que es la señal de milivoltaje de corriente alterna. O en uno va la señal negativa y en otro la señal positiva. ¿Cuándo vamos a diagnosticar o cuándo vamos a hacer esas comprobaciones? Cuando la motocicleta no arranque, donde no tengamos chispa, donde no tengamos milivoltaje de referencia, donde no tengamos activación o que el escáner me haya mostrado que el CKP está fallando. ¿Cuáles son las pruebas más comunes? Las pruebas más comunes al CKP es verificar su resistencia. Esta resistencia se verifica con el multímetro en la escala o la posición de ohms. La resistencia va a variar acorde al fabricante, eso lo sabemos. Bien, la resistencia se la vamos a medir a los cables que vienen del CKP. Vamos a colocarlos, si podemos en esta parte, si no vamos a poner unos clips. En esta ocasión vamos a hacerlo por esta parte y otro por acá, por la parte de enfrente. Y aquí me debe demostrar una resistencia. La resistencia que tiene en este momento es de 130 ohms.
quiere decir que no está desactivado. Sí está, bueno, sí está bien en la parte de la resistencia. Ahora tendríamos que ver el manual del fabricante que cumpla las especificaciones de 130 ohms. Sabemos que puede variar, no mucho, pero ahí está, 130 ohms. Esa es la primer resistencia. La segunda resistencia, la segunda comprobación sería checar el milivoltaje que genera este sensor. Este sensor genera un milivoltaje, pero de corriente alterna, como ya se los mencioné, que varía. Obviamente manejan un rango que es de 150 a 200 milivolts. Para eso colocaríamos mi multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna. Identificamos que es corriente alterna por esta pequeña onda. Esto es corriente directa. Es una forma de poder verificar. Al dar marcha, vemos o veremos que haya un milivoltaje. Eso me está diciendo que sí me está dando mi señal. Es una forma de poder comprobar con el multímetro. Claro, si yo tengo una herramienta un poco más precisa o un poco donde yo no pueda ver, vamos, en este sistema alfanumérico, sino que yo pueda graficar la señal, sería excelente. Aquí tengo un graficador. Este graficador obviamente me va a mostrar la señal. Para eso debo de poner en funcionamiento la motocicleta, porque aquí tengo el circuito abierto y no me marcaría nada. Veamos. No me marcaría nada por la razón de que el circuito está abierto y no me va a marcar absolutamente nada. Veamos. En el amarillo, bien, no. Sin embargo, yo cierro el circuito, me marcaría una señal. En el blanco o en el amarillo, vamos a revisar. Para ello va a funcionar, se va a poner en funcionamiento la motocicleta y me va a marcar lo que es su funcionamiento. Algo que pudimos observar fue que solamente el pico fue hacia arriba. ¿Qué me refiero hacia arriba? Que solamente me da lo que es la señal positiva hacia arriba, porque el otro es una señal negativa. Esta señal negativa es la tierra o el blindaje para pérdida de la señal. Aquí tenemos la señal solamente con el pico positivo. Sabemos que la corriente alterna es una onda sinusoidal donde tenemos un pico positivo y un pico negativo. Solamente tenemos el pico positivo. Bien, ahora, si yo tengo un equipo un poco más completo, que sería el escáner, también puedo visualizar, pero para ello necesito ya pues un escáner. Aquí ya no me va a decir algunos números, solamente, bueno, sí números para indicarme las RPM, pero no me va a indicar algún voltaje en particular, no, solamente me va a dar su señal. Vamos a ver. Permíteme, vamos a colocar la contraseña. Perfecto. Bien, ahí está. Aquí me marca que me almacena la última motocicleta diagnosticada. Veamos si esta fue la última. Sí, fue esta, una Honda. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok, la llave en ignición. Para poder diagnosticar el CKP, me voy a diagnóstico, me voy a parámetros y aquí en parámetros tengo el sensor CKP.
Lo diferente aquí es de que me lo va a marcar en RPM, vean, en RPM, porque es lo que le está indicando a la SM la posición del cigüeñal y se representa en RPM. Ahí tengo 0 RPM porque no está funcionando la motocicleta. Pongámoslo en funcionamiento. Ahí ya está funcionando, me indica las RPM. Ahí como estuvo funcionando, ya me indicó las RPM. Las RPM, obviamente, es lo que la SM interpreta, pues obviamente para poder hacer una evaluación, determinar las condiciones y de esa forma se pueda generar o activar la chispa. Bien, esa es la comprobación del sensor del sensor CKP. Bien, continuamos con el entrenamiento entonces de los sensores, tanto su construcción, su funcionamiento, los tipos de sensores que existen. Para ello pues nos hemos apoyado en varias motocicletas donde pues hemos podido graficar comportamientos de sensores con multímetro, también los estamos viendo con con el mismo escáner, que algunos se pueden ver con la lámpara, con la graficadora que es la PC100. Claro que para algunos es mejor todavía tener el osciloscopio, ya que el osciloscopio pues me ayuda a graficar condiciones, me ayuda, me representa un oscilograma, me da una gráfica del comportamiento de cada uno de los sensores. Sabemos que los sensores, su función es realmente indicarnos condiciones físicas, analógicas, digitales, en este caso representadas en señales digitales, para nosotros poder comprenderlas. Tenemos esta Yamaha y el cliente comenta, esta R15 es una 2013, comenta que tiene mucho tiempo ya parada, no mucho tiempo, algunos cuantos meses y no arranca. Le gustaría pues que le demos servicio y darle solución. Sabemos que el servicio nada más no va a ayudar a solucionar el problema. Ya estuvimos revisando algunas cosas. Lo primero que hicimos fue de cargar la batería, ya que la batería pues esos tres meses provoca que se descargue, ya que el enemigo número uno de las baterías es el frío. Ya lo que cargamos la batería y lo que hicimos fue lo segundo: sacar códigos de falla, porque los códigos de falla son los que me van a guiar, me van a dar una pauta por dónde debo de iniciar. Casualmente, esta motocicleta, sus códigos de falla no tienen que ver absolutamente nada en relación a la falla. Vamos a ver, algunas Yamahas más nuevas como la RT y toda la R3 grafican la señal me la da a mí, grafican o me representan en números el código en el tablero. Esta como tal no, me va a indicar a través de un foco indicador color naranja, un foco de aviso, el que le dicen el chismoso, vamos, perdón por la palabra, ese foco pues es el primero que te va a avisar
Y el más que nada la iluminación de este foco es avisarte que la motocicleta muchas veces no está fallando, pero que sí está contaminando. Algunas ocasiones obviamente no arranca, pero más que nada el foco me está indicando que la motocicleta está contaminando. Me va a representar los fallos a través de destellos. Los destellos son los que me van a decir el fallo o hacia dónde debo de seguir el diagnóstico. Vamos a recordar que los destellos son lentos y son rápidos. Los destellos lentos son representados en décimas y los destellos rápidos son unidades. Bien, nuevamente, destellos lentos, se vienen las décimas, destellos rápidos son unidades. Bien, vamos entonces vamos a diagnosticar qué fallo tiene para que en base a eso nos demos una guía. Para poder ver los fallos aquí, vamos a abrir la llave, ponerla. Bueno, más que nada cerrarla, muchos decimos abrir, pero es cerrar el contacto ahí. Este pequeño icono del motor va a empezar a dar destellos. Destello 1, fue lento 10, lento 2, 20, lento 3, 30, lento 4, 40 y 1, 2. Dos destellos rápidos, significa código 42, nuevamente 10, 20... 30, 40, 1, 2, 42. El código 42 va a seguir representándose, indicando el fallo. Ahí va la tercera vez, indicándome el código 42. Si nos vamos al manual del fabricante, el código 42 es referente a lo que es el BSS. ¿Qué es el BSS? El sensor de velocidad. El sensor de velocidad no es una condición habilitante para que pueda ponerse en funcionamiento la motocicleta. Entonces, realmente en esta ocasión el DTC no me da una guía o no me dice hacia dónde o qué debo de revisar. Por más que intentemos arrancar, no lo hace. No lo hace. Nada. Es solamente un poco de estrella rápido. Y no arranca. Nuevamente vamos a ver el código. Y recuerden, lentos a 10. 10, 20. 30. 40. 1, 2, 42. Código 42. Es el que me va a estar representando ahí. Ahí vean, ya me dio un código completamente diferente. Ya no solamente me dio el código 42. 1, 10, 2, 3, 4, 40, 1, 2, 42. Ahí sí me dio el código 42. Vamos a ver, 1, 2, 3. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, código 39. Aquí surgió otro código más. 2, 3, 4, 1, 2. Código 42. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. Aquí los códigos ya hubo más. Cuando llegó la primera vez solamente tenía el 42. Ahora me surgieron otros códigos porque está desconectada la válvula de marcha mínima. Y está desconectado el inyector.
es la razón que me está dando más códigos. Pero en un inicio solamente venía el 42. Vuelvo a repetir, código 42 es referente al BSS, nada que ver con el fallo. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué harían ustedes si solamente tienen el código 42 y la motocicleta no arranca? El cliente me pregunta qué es lo que le debo, qué es lo que le debo de hacer. Nosotros, por lógica, si tenemos únicamente el código 42 y la motocicleta no arranca, no voy a checar ni siquiera CKP, no voy a checar ni pulsos de inyección. ¿Saben qué es lo que debemos de checar? Problemas neumáticos, problemas hidráulicos. ¿Qué me refiero a problemas hidráulicos? Bien, la motocicleta no arranca. Si la motocicleta no arranca, pero tampoco tiene códigos, es un problema de gasolina, es un problema hidráulico. Más sabemos que estas motocicletas es el problema que les pasa, que pierden presión. Así que si las motocicletas de esta línea, en particular esta, pierde presión, lo primero que hicimos fue conectar en el riel de combustible este manómetro. ¿Por qué? Porque recuerden, no tenemos DTCs más que el código 42. Código 42 es referente al sensor BSS, nada que ver con el encendido. ¿Qué fue lo que hicimos? Colocamos el manómetro y al poner la llave en ignición, cero presión. Por eso la motocicleta no arranca. ¿Por qué? Porque no hay presión de combustible. Por eso nada más da a lo que le llamamos la marcha. Pero no va a arrancar. ¿Por qué? Porque no hay presión de combustible. ¿Qué es lo que hicimos? Sacamos esta bomba de combustible. Sacamos esta bomba de combustible. Verificamos antes de sacarla que en verdad le llegara corriente. A la bomba de combustible sí le llega su corriente, su tierra y los otros dos cables para el flotador sin ningún problema. Está su conexión, su alimentación, todo está en su lugar. Todo está en su lugar. Entonces, si todo está en su lugar y sigue sin trabajar, sacamos la bomba de combustible y cambiamos esos dos O-rings. Cambiamos los dos O-rings, solamente el negro es el que es de la salida de la bomba de combustible y se va hacia el regulador de presión y después hacia afuera, donde se incrementa la presión, que normalmente para esta, si no me equivoco, está en 46 PSI aproximadamente. También le cambiamos el O-ring color naranja, que va en donde está el filtro de la gasolina, a lo que le llaman muchas veces sedazo. Eso se lo cambiamos solamente por cuestión de seguridad, pero realmente no tiene que ver nada la presión ahí, si no es en el O-ring grande, el O-ring negro, es el que va directamente a lo que es la salida de la bomba como de combustible, y que si ese O-ring se llega a zafar, pues me puede causar problemas de presión. Entonces lo que hicimos fue de cambiarlos, y al cambiarlos, la motocicleta ya arranca, pero solamente en ralenti. Al acelerarle, se apaga, porque la presión no sube más de 25, más de 20, y se pierde presión. Aquí el gran dilema es, ¿qué es lo que cambiarían ustedes? ¿La bomba? ¿O cambiarían el regulador de presión? Porque sabemos que la bomba se encarga de generar caudal y quien realmente genera la presión es el regulador de presión. Aquí ese gran dilema, ¿cuál es el que vamos a cambiar o vamos a cambiar ambos? Bien, argumenta el cliente que le entró a gasolina, le entró agua por acá por el tapón. Revisamos si había residuos, contaminación de agua, pero no al extremo de que sea el causante de que falló. Así que le dimos un poquito de mantenimiento a la bomba, al cual solamente es limpiar, trabaja, pero no se genera presión.
vamos a trabajar en el regulador de presión antes de cambiar la bomba, porque la bomba se encarga de generar un caudal y el regulador de presión eleva la presión. Claro que van trabajando en conjunto. Otra de las formas de checar las bombas de combustible también es a través de consumo de amperaje, y en este caso pues se hace un cálculo para determinar el caudal y saber si es que funciona o no funciona. Así de sencillo, diagnosticamos una motocicleta más inyección electrónica. Claro, no solamente las motocicletas de inyección electrónica, se puede diagnosticar e incluso las del carburador de una forma sencilla, siempre y cuando conocemos el sistema. Y si no, pues no nos preocupemos, aquí nos estamos capacitando pues para tratar de dominar lo que es las prácticas, las comprobaciones, entender los sensores. Y si no, así como les comentaba, pues agradecemos a los organizadores de aquí de esta Expo Internacional Automotriz 2020. Estuvo muy excelente y pues vamos a estar en contacto, en comunicación. Espero haya sido de sagrado todas estas charlas. Si no han visto las anteriores o las siguientes, los invito a que me busquen, a que busquen la referencia es Cuestión de Motocicletas. Me despido de ustedes, aquí les dejo mis datos para cualquier detalle, a mi número de teléfono, a mis redes sociales. En las redes sociales me pueden encontrar como Cristóbal Ramos, ahí está la página de la web, y cualquier situación, cualquier pregunta, por favor envíen un mensajito y con gusto los atenderé. Nos vemos y hasta la próxima.